Señoras y señores, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en esta edición número 18 del podcast La Esquina. Saludos a todos los que nos están escuchando a través de Spotify o los que nos ven cada miércoles a través de nuestro canal de YouTube de La Esquina. Increíble la respuesta que ustedes le han dado al podcast en las últimas. Muchísimo gusto, Blue Panther, con una historia increíble que estoy seguro que nos va a poder platicar el día de hoy. Honestamente tuve la oportunidad de conocerlo hace un año aproximadamente en persona. En Nueva York nos conocimos, y después de ahí la vida nos ha puesto en diferentes ocasiones ahí topándonos en varias plazas. Señor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Entonces, señor, muchísimas gracias. Señor Figueroa, pues así como lo dice, la primera vez que nos topamos hace aproximadamente un año en Nueva York, nos conocimos y creo que hubo química porque hablamos la filosofía de la lucha libre, el amor, el cariño y el respeto que se le ha tenido a ese bonito deporte por parte de usted, de su gracias. Señor padre. Y pues 40 años que he tenido yo de vivencias en este deporte, que se dicen muy rápido, ¿no? 40 años, pero son 40 años que me han dado la vida de disfrutar a la lucha libre, de disfrutar a mis compañeros, de disfrutar a los periodistas, de disfrutar al público y más que nada contento con Dios, con la vida, de darme la oportunidad de estar sentado frente a usted, ya que gracias. Ustedes, las personas que tienen este tipo de programas, sin censura, muy, muy directas y con mucha responsabilidad. Gracias. ¿Cómo llega Blue Panther a la lucha libre? Bueno, Blue Panther nace en el año 78. En el año 78, Blue Panther cobra por primera ocasión su sueldo, okay. Que es cuando se hace profesional. Antes de ese día, yo luchaba profesionalmente dentro de lo que es la Comarca Lagunera, Torreón, okay. Gómez, Lerdo, Tlahualilo, San Pedro, todo lo que es la Comarca Lagunera. Pero pues, como yo no tenía para pagar gimnasio, mi maestro era el Consuriano, cobraba por nosotros o por mí. Y en ese momento yo lo sentía como era un pago a sus enseñanzas, porque en el gimnasio había que pagar agua, luz, renta, y yo no pagaba ni un solo centavo porque no lo tenía, okay. Y sigo sin tenerlo, así que espero que me inviten de gorra a los gimnasios. El 8 de octubre, un jueves en Gómez Palacio Durango, la clásica función de cada semana, hace falta un luchador, venía de la ciudad de Monterrey, luchaba como el Cachorro. No llegó a la camioneta, ese fue la camioneta de la famosa División del Norte, y me hacen la invitación, ¿sabes qué? Falta uno, pues vayan por Blue Panther. Fueron por mí al gimnasio, yo estaba entrenando en ese momento, voy por mis cosas, salgo de mis cosas, de mi casa con mi equipo, voy y hago mi presentación en Arena Olímpico. La gente ya más o menos me ubicaba en la Comarca Lagunera. ¿Como Blue Panther? Como Blue Panther. ¿Siempre fue Blue Panther? No, yo luché como el Cachorro. Ok. Pero unos pocos meses. Ok. Unos pocos meses. Después viene la transformación a Blue Panther. Y es la misma máscara que tengo, nomás que ha tenido algunas modificaciones, ¿no? Ha ido evolucionando en algunos momentos. El 8 de octubre, Marco Tulio, que era el representante de la División del Norte. Esposo de la señora Aguila Cavazos. Sí, probablemente. Me da por primera vez $250. Ok. Que fue mi sueldo. Y cuando yo veo ese dinero, dije, no, pues yo ya soy profesional. De aquí en adelante, el Blue Panther marca mi camino. Por eso mucha gente me conoce meses atrás. Y iba a decir, estás hablando de mentiras porque tú ya luchabas antes, sí, pero yo no cobraba. Okay. Esos $250 marcan el parteaguas a mi iniciación profesional. Okay. Y ya posteriormente empieza la carrera de Blue Panther. Por eso siempre yo lo he dicho que es el 8 de octubre del año 78. Okay. Cuando yo adquiero mi primer dinero, mis primeros emolumentos en mi mano y me los gasto yo. Entonces, ahí nace Blue Panther, 8 de octubre de 1978. ¿Se acuerda cuál fue la lucha del debut? O sea, de esa función. Sí, claro. Yo luché contra La Bestia. La Bestia era un luchador regiomontano. Yo nomás de verlo me daba miedo. Estaba grande, muy rudo, muy rudo. La gente que lo conoció en aquellos años,
se va a acordar de la bestia. Y bajando yo de luchar en esa ocasión, bajando, me habla Marco Tulio, me paga mi dinero y textualmente me dice, joven, ¿puede usted salir de Gómez Palacio? Digo, sí, señor, sí puedo salir. Entonces, vaya a su casa, traiga ropa, porque nos vamos a la División del Norte. Nos venimos a Monterrey. Ahorita vamos a llegar a todo eso, Robertito, porque ese es cosa que me dio sorpresa, porque dices, espérame, te ves luchar, bajas y te enlazas a la División del Norte. Claro. Dices, ¿cómo? ¿Quién eres? ¿Qué haces? Pues yo creo que tenía mucho cariño a la lucha y mucho respeto hasta la fecha. Y algo me vio el señor Marco Tulio. Entonces, 8 de octubre del año 78, ¿por qué me hice luchador? Yo tengo un hermano mayor que yo que practicó este bonito deporte, okay, en la arena de Maciste, que era una de las arenas de barrio. En la comarca. En la comarca, en Gómez Palacio, a 3 cuadras del mercado José Ramón Valdés. Yo soy criado, soy hijo del mercado José Ramón, okay, Valdés. A 2 cuadras, todavía existe la calle y todo, ¿no? En la actualidad no lo recuerdo que sea, pero estamos hablando que es la calle Juárez, y la gente de Gómez Palacio, la gente que conoce, va a saber dónde estoy ubicando lo que es la calle Juárez, entre Allende, ¿sí? Entre Allende y lo que es la calle de Madero. Okay. Ahí está todavía ese baldío. ¿Qué sigue siendo? ¿Zona centro? Sigue siendo, estamos hablando de 1.5 cuadras de, okay, del mercado. Sí, él practica este deporte y yo creo que no tuvo las oportunidades que se me presentaron a mí y de ser todo de la lucha libre, pero de alguna manera ya había una pequeña semillita ahí. Y ya pasa el tiempo, ya tengo una edad adecuada como para poder practicar este deporte, me voy al ferrocarrilero, okay, la arena ferrocarrilero, que era el Deportivo Ferrocarrilero, que era el promotor, era don José Andrade, el papá de El Espanto Junior. Ok, ajá. Abuelo de La Sombra. Correcto. Sí, pero toda la familia es de allá realmente, exactamente, ¿no? Sí. Del barrio de los luchadores. Entonces, todo ese barrio es una de tradición, ¿no? Ok. Puedo mencionar toda la gente que está ahí. Y ya pues, empiezo yo a ver esas funciones de lucha libre y llega el momento en que me quiero yo enrolar a aprender lucha y hay una persona que me dice, ¿sabes qué? Te voy a mandar con el maestro. Mi primer maestro se llamaba Héctor López. Fue el que me inició dentro de este deporte, Héctor López. Okay. Y el que me enseñó fue el Halcón Suriano. Okay. Héctor López me enseñó lo que podía, lo que sabía, pero no me llenaba. Llegó el momento en que yo quería más y más y más. Y él se tuvo que ir a Ciudad Juárez a hacer sus giras y me quedé yo a la deriva. Okay. Pero me interesaba aprender y me enlazo con el Halcón Suriano. Ya que me enlazo con el Halcón Suriano, es donde yo empiezo a aprender más cosas de las que ya había, que las que me había enseñado Héctor López. López. Entonces son los dos maestros que yo he tenido. Y ya después todo mundo es maestro del maestro, ¿no? Porque para mí maestros son desde los que luchan en la primera, en la segunda, hasta los el proceso correcto de la lucha libre. Exactamente, el aprendizaje. Y sigo aprendiendo. Le sigo aprendiendo a los jóvenes que van en la primera, a los jóvenes que van en la segunda, a las grandes estrellas. Les sigo aprendiendo y los sigo admirando y los sigo respetando. ¿En quién se inspiró para llegar a la lucha? O sea, me dice que alguien de su familia, pero en esos años, realmente sí había un gusto, porque sé que hay muchos que llegan a la lucha por necesidad, porque necesitaban trabajar, necesitaban dinero, llegaron a un gimnasio, me metieron. No, pero usted gusto, sí, por sí, gusto. Por gusto. Yo por gusto. De todos modos, no tenía dinero, nunca he tenido dinero. Pero yo me imaginaba a Fishman, okay, a Aníbal, que eran las personas a las que yo me llamaba la atención. Tal vez por su manera de ser, su caminar, su personalidad, sus equipos, sus físicos, bien trabajados, sin llegar a los extremos que en la actualidad existen. Entonces yo veía a Fishman y yo le veía un físico impresionante, muy, muy, muy trabajado en un gimnasio. Y yo veía a Aníbal y yo decía, no, Aníbal nomás con verlo arriba del ring, yo ya me daba por bien servido. Nomás por verlo cómo caminaba arriba de un ring. Claro. Gente que tiene un don, que tiene un estilo muy, muy, muy personal.
pocas gentes. Estamos hablando del maestro Rolando Vera, estamos hablando de Tony López, estamos hablando de Aníbal. Entonces, gente que tenían un algo que volteaba uno a verlos y decía, con esto es más que suficiente, ya pagué mi boleto. Claro. No, ya no necesito verlos luchar, yo ya me daba. A Fishman yo le veía ese físico y tenía unos trapecios impresionantes él. Cuando era un peso welter, uh-huh. un peso medio, un físico impresionante. Entonces decía, espérame, y de color negro, y más todavía cuando se asoleaba, pues entonces me llamaba más la atención. Son las personas que puedo decir yo que me inspiré para poder seguir en este bonito mundo. Pues tan inspiración pudo ser que los dos eran rudos. Fishman era un rudo, rudo tal cual, era un rudo sanguinario, un rudo salvaje. Todos saben la historia de Chicana, perro, etcétera, etcétera. Aníbal, pues sí, a excepción de cuando tenía esas épocas con el solitario, pero realmente era un luchador que también rudió en su momento. ¿De ahí nace la parte ruda? Yo creo que yo nunca he sido ni técnico ni rudo, yo he okay. sido profesional de universal. Universal de la lucha libre y trato de agradar al público, ¿no? Ya después de 41 años, que ya son 41, Robertito, que ando en este peregrinar, en este mundo de la lucha. Y técnico rudo, todavía no me sale lo exótico. Profe, pero... Todavía no me sale lo exótico. A lo mejor soy exótico enmascarado, pero todavía no me sale lo exótico. Profe, pero no me diga esa rudeza, todos lo vimos con Loma Chin, con Atlantis, podemos mencionar muchísima gente. O a lo mejor no lo siente como rudo porque también tiene la esencia técnica en su forma de trabajar. Pero su forma de calentar a la gente, literal, sobresalía lo rudo. Pues sí, pues luchas rudo. Con Fuerza Guerrera, luchas con Negro Casas. Hay una imagen que a mí me sigue encantando y hasta la fecha nunca los he podido juntar, que aparece usted, Negro Casas y Fuerza Guerrera. Serán los tres juntos en un esquinero. Los tres parados, y seguramente sé de qué imagen estoy hablando. Pero esos eran los rudos que por lo menos yo vi de esa generación. Yo tengo 30 años de edad al día de hoy. Y obviamente he visto toda la historia. Pero esos eran los rudos que digo, es que ¿cuándo vamos a encontrar rudos así de nueva cuenta? Pues las necesidades han ido haciendo muchas cosas, ¿no? Efectivamente, lo que dice Robertito es muy aplaudible porque estás interesado en el mundo de la lucha libre, en la filosofía de la lucha libre, y eran estilos que se iban compaginando, y era cada quien que tenía su estilo. Fuerza Guerrera tenía un estilo muy bravucón, el Negro Casas tiene su estilo muy, muy, muy particular, Blue Panther tiene un estilo muy particular. Si hablamos de los cadetes del espacio, cada uno de ellos tenía un estilo muy diferente, los arqueros tenían su estilo, los fantásticos. Por eso, el ir en aquellos años, no quiero decir que en la actualidad no lo haya. Claro que son lo épocas hay, distintas. Que, exactamente. Sí. La gente ya iba y veía, pues era el matemático. Yo tengo una visión, a lo mejor muy pobre, porque no creo que sea una visión tan grande. Pero hay compañeros que de aquellos años, Robertito, y a todo el público televidente, que vivieron muy adelantados a su época. ¿Quién? El matemático. La velocidad, ¿quién? Sí. Ultraman. ¿Quién? Superastro. ¿Quién? Black Man. Y así puedo mencionar otros tantos. Vivieron muy adelantados a su época. Okay. Porque todo lo que ellos hacían en los años 70, sí. 80, es lo que ahorita así está es. Rifando. Es así lo que ahorita es el punto de lanza para muchos compañeros que están en los gimnasios en el proceso de aprendizaje. Y en aquellos años, parársele a un Wagner, a un Marcus. Lola Blanca. Y parársele de Blackman y hacer lo que hacía en las cuerdas, decía, espérame, pues es una lucha, y lo paraban, o sea, no se le paraba. Eso no es lucha, eso decían. Eso no es lucha, así decía Wagner. O sea, desde entonces decían que eso no es lucha. No, eso no es lucha, eso como un flaquito, se paraban, parársele a Guajardo. No, parece el aguajardo y dice, espérame, porque eran las necesidades de esos claro. momentos, de los estamos hablando de los ochentas, los setentas, ochentas, y va evolucionando la lucha. Hay gente que la ha hecho evolucionar y hay gente que la ha distorsionado, pero ya cada quien sabrá en qué momento sí. y cómo la ha llevado. Al final yo creo que la parte de la espectacularidad, ahorita que mencionaba las generaciones ochentas, también en su momento lo iba a platicar con más personas, mencionaban en esa parte de la evolución a gente
como Black Shadow, o sea, el hombre goma, ¿no? Que hacía cosas que pocos luchadores podían hacer en esa época. Hemos tenido transformaciones. A ver si estamos de acuerdo, Alfredito, su señor padre, que conoce toda la lucha también del mundo, hemos tenido transformaciones. Sí. Primero, en la lucha libre eran agarres, amarres, derribadas, bloqueadas. Agarres, amarres, derribadas. Bloqueadas. Ok. No había llaves. Porque okay. eran agarres, amarres de sumisión. Ok, como si fuera el pancracio, de donde proviene la lucha libre. Esos son términos del pancracio. Eran de sumisión. Así es. Después de eso vienen las llaves. Ya viene Laura Carrana, viene la de a caballo, viene la tapatía, viene la rana invertida, viene llaves, porque ya llega Rolando Vera, ya llega Emilio Charles, ya llega Blue Demon, o sea, ya llegan las llaves. Ok. Ochenta y tantos. Te lo dejo tarea. No. ¿Qué eran? Segunda. Más atrás. Te voy a dejar de tarea, porque usted tiene que tener esta información. Llegan las llaves. ¿Sí? Ok. Entonces, primero llegan los amarres. Amarres, agarres, bloqueadas. Después llegan las llaves. Ok. Después llegan los vuelos, cuando llega Black Shadow. Black Shadow y el Rayo Jalisco vienen a revolucionar la lucha libre aérea. Ok, Rayo de Jalisco también. Rayo de Jalisco, sí. Bueno, el tope es atrás, ¿no? Hay una foto que debe de tenerla todo luchador profesional, donde el Rayo de Jalisco está en la tercera cuerda echando un mortal hacia atrás. Un mortal hacia atrás el Rayo de Jalisco. El papá. Papá, sí, claro, Max. Y abriendo, o sea, dándole una figura. Aquel luchador que no tenga esa fotografía en su arsenal, quiere decir que le está faltando todavía conocimiento. Búsquenla, a ustedes también, búsquenla. Ahora lo voy a buscar, no, estoy seguro, a lo mejor lo he visto, no estoy seguro, pero... No, impresionante la fotografía. Desde ahí provienen los cambios de los lances. Ahí vienen ya los lances. Ok. Ahora sí, eso para que vea, me la sorprende, sí, obviamente me queda claro Black Shadow, pero del Rayo no me la esperaba. El Rayo hacía cosas impresionantes, el Rayo no necesitaba más que levantar la mano para levantar a la gente. No necesitaba, era un don divino. Él, con levantar la mano, era más que suficiente. ¿Le tocó alcanzar a trabajar con él? Sí. Por así eso le tocó. Sí. Yo alcancé todavía a todo compartirles, porque me veo chavo como de 20, pero no tengo 20. Yo alcancé 25. Todavía alternar con el Santo. Ok. Alternar con Blue Demon, con Huracán Ramírez. Yo estuve en la gira de Huracán Ramírez en el lo que es de Tijuana, Baja California, uh-huh. Ensenada, Mexicali, o en su retiro, cuando él se retiró, bajo la promoción de Benjamín Morales. Don Daniel García. Daniel García. Ok. Porque él empezó a hacer su gira, luchaba y se destapaba para que la gente lo conociera. ¿Sí? Entonces, esa promoción la hizo Benjamín Mora Mercado. Uh-huh. Yo conocí todavía a Guajardo, a Mendoza, a Lagarde, con todos ellos. Yo todavía tuve la oportunidad de aprenderles. Por eso ellos son los maestros, de los grandes maestros. Okay. Porque ellos tenían una disciplina impresionante y un respeto a los compañeros, al público y a la lucha. Okay. Entonces, todo eso, hasta estos momentos que estamos hablando, que es un día, domingo 27... 2019. ¿Sí? Todo eso ha perdurado mucho, pero hay muchas cosas que se han olvidado, que se les ha faltado el respeto, tanto a la prensa especializada, como al público, como a los promotores. Pero todo eso son enseñanzas de los viejones. Okay. Respeto. Y yo creo que es una palabra que puede abrir muchas arterias, el respetar. Creo que nos brincamos la parte de Marco Tulio lo jala al circuito norte. No, para allá voy. Para allá sí, voy. Porque luego, ¿cómo fue el lapso de el circuito norte a llegar con las estrellas? Para allá voy. Sí. Entonces, yo me vengo, o sea, yo me subo a la camioneta, famosa división del norte, uh-huh. el jueves, terminando la función, voy por mis cosas, regreso. Y me vengo con Marco Tulio. ¿Ya tenía familia?
No, todavía yo estaba chavo, ¿no? Yo estaba chavalón, ojo verde y todo, ¿no? Entonces yo estaba muy, muy, muy joven, yo todavía no tenía, apenas estaría cursando mis 18 años. Mis 18 años. Yo llego a Monterrey de madrugada entre jueves y viernes. Yo no tenía dónde llegar. Quien me lleva a la casa del Pony o de la jefa María Luisa es Ráfaga Moreno. Ráfaga Moreno era un luchador como Raffles. Él es de Cuernavaca, Morelos. Entonces me dice que a dónde vas a ir, mi brother. No, pues no tengo dónde llegar, pues vente. Y me fui a la Mansión de la Locura. Ahí conozco yo a la jefa María Luisa. Ahí conozco yo al Pony. A Chuy. Sí, claro. Entonces ahí los conozco. Para los que no saben quién es el Pony, que nos están viendo, porque estamos acá en el norte, es uno de los mascareros más famosos que hay acá en la ciudad de Monterrey. Literalmente yo creo que todas las estrellas de la lucha libre mexicana mínimo una vez han hecho una máscara con el Pony. En su momento también fue luchador en la ciudad de Monterrey. Astro Negro. Como Astro Negro, su hijo. Y ahorita hay un sobrino, creo que es, que se llama el Médico Brujo. Que está trabajando, pero es alguien de acá del norte. Para la gente que nos ve en otras partes, es alguien muy famoso. La Pimpi, El Santo, La Park, todos los luchadores saben quién es el Pony. Sí, lo conocen, lo conocen. Entonces yo lo conozco, estaba muy, muy chavo, muy joven, y me dieron la hospitalidad ahí en sus cuartos, porque son unos cuartos como una privada, una vecindad. Sí. Llegamos, hay un cuarto donde tienes la cama. Tu ropero, una estufita, y es comunitario tanto el baño de bañarse como el sanitario. Eran comunitarios. Y ahí llego yo. Al día siguiente, ya es viernes, me voy a Guadalupe, Nuevo León, cuando hacían las funciones los viernes. Y el sábado me voy a Cadereyta. Y el domingo me presento en Monterrey. Y ahí fue mi prueba de fuego cuando Marco Tulio me dice, ¿sabe qué? Va a venir el rey, porque así se le decía a Guajardo. Para los que no conocían a René Guajardo, era el rey de Monterrey, el príncipe, el rey moro. Así, el rey moro, exactamente. El rey de Monterrey. Y hablar de Guajardo en esos momentos y en la actualidad, es muy especial quien lo conoció. Llega el domingo, Arena Monumental. Sí, él se llama la Monumental, así es. Y cuando yo estoy en el vestidor con un calorón impresionante todavía, llega Marco Tulio y me dice, venga, quiere hablar el rey con usted. Guajardo se vestía en un cuartito pequeño y ya entré yo. Digo, sí, señor. Dice, a ver, pase el dinero, porque es la palabra de él. Ahorita vamos a ver por qué es dinero. Todo tiene un porqué, señor Figueroa. Entonces digo, sí, señor, ya estoy aquí a la orden. Dicen, a ver, ya no me dicen que usted es muy bueno, será cierto. Dice, no, señor, no, yo hago lo que puedo y, ¿no? Dice, vamos a ver si es cierto. A ver, Tulio, ya llévatelo, ya ahorita lo veo. ¿Se va algo rápido? Fue, sí, nomás para que lo conociera. Yo cuando yo entro a la... ¿Al cuartito? Al vestidor de la Monumental. Las primeras figuras que yo veo paradas así ante mí era el perro y Fishman. Cuando yo los veo, pongo mi cara así de que... No es bueno decirlo, ¿verdad? Dice, en la torre. Yo estaba viendo a Fishman y al perro. Y así me quedaba yo. Y cuando veo que Fish se quita la máscara, se me caían los chones. Mi ídolo, ¿cómo es mi ídolo? Mira, hasta nomás de pensar me pongo chinito. Y al perro, ay, caray, eran los monstruos en esos momentos. No, pues. Y después me habla Guajardo al cuartito. No, pues, nervioso, emocionado. O sea, no sé qué pasaba por mi mente. Pues total, que agarro, ya subo al ring. Luché contra Tony Cres. Y el indio Payutla. Mi pareja, si mal no recuerdo, y si mi memoria todavía está un poco vigente, mi pareja era Mario Segura.
El ninja. El ninja. Ok. Sí, Mario okay. Segura. Ya luchamos y que bajo. Ya baja. No, pues que viene, órale. Mucho sudor y todo. Me dice Marco Tulio, te hablan otra vez. Sí. Dije, ¿ahora qué hice? No, ya. No. Ya me dice Guajardo, mañana lo espero en la oficina, ñero, para darle sus pasajes y se regresa a Torreón. Uy, ya dije, ¿qué más? Ya hasta aquí llegué, hasta claro. Aquí. Sí, dije, no. No, pues ya en la tardecita, ya que terminó la función, ya salimos, fuimos a cenar. Yo me fui a la famosa Siberia a comerme unos taquitos. Eran los calos milagrosos y eran económicos. Aquí en Colegio Civil. Y eran económicos y todo. Pues total que ya, al día siguiente, lunes, hay que irnos a la oficina. Hay que ir a la oficina. Estaba en Jiménez y no recuerdo la otra calle, pero de donde está el Pony, uh-huh. Es muy cerca. Estamos hablando de no más de 8 cuadras. Ok. No sé si era hacia abajo, hacia arriba, no lo ubico, pero era en una esquina. Ok. Pues ya a las 11 de la mañana vamos a cobrar. Y ya cuando vamos a cobrar, iba Ráfaga Moreno, la gente que vivíamos ahí con el Pony, fuimos a cobrar. Ahí estaba doña Lila Cavazos. Era la secretaria. Quien pagaba era Juan Manuel. Okay. Sobrino de Guajardo. Ok. Marco Tulio y Guajardo. Ya, a ver, pásale, ñero. Ya le pasé. Aquí está su lana de la función del viernes, del sábado y del domingo. O sea, ok, el cheque completo. No, efectivo, ¿no? Okay. No había ni cheques ni tarjetas. No había ni cheques ni tarjetas. No. Su sobre, aquí está su sobre de Guadalupe, su sobre de Cadereyta, su sobre de la Monumental. Y aquí están sus pasajes para que se regrese. Sí, señor, gracias. Dice, regrésese y allá lo ve el jueves Marco Tulio. Ok, ya me regresé yo. De ahí fui por mis cosas y vámonos a Gómez. Ya llego yo a Gómez, a Torreón, a Gómez, a mediodía en la tarde y el martes me voy con mi maestro. Okay. Maestro, ¿sabe qué? Yo le decía a Chaparrito a la consuliana. Ya estuvo Chaparrito, ya regresé, pero pues me dijo Guajardo que me regresara. Sí, pero no se preocupe. El jueves viene Marco Tulio y ya el marco del jueves ya me habló Marco Tulio y el jueves aquí lo vamos a ir a ver. Ah, okay. No, está bien. Marco Tulio iba para allá a descubrir talento. No, él era el encargado del camión. Él era. Ah, ok, por mira, eso él es iba que para a allá. A mí me sorprende que. Tiempos diferentes. En la oficina donde estaba Guajardo, únicamente, uh-huh. Estaba Guajardo. Ok. Marco Tulio. Uh-huh. En una oficinita, Juan Manuel. Ok. Y en otra oficinita, la señora Lila. 4 personas. No más. Y movían Laredo, Reynosa, Matamoros, Piedras Negras, Torreón, Coahuila, Gómez Palacio, Durango, Cadereyta, Guadalupe, La Villa, Miguel Alemán, espérame. Casi 9 plazas. Dices, espérame, ¿cuántas personas son? Sí, sí. ¿Y por qué lo mueven? Y ahora necesitan millones de personas. Millones de personas. Sí, es cierto, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Marco Tulio y Guajardo, aquí. Sacaban su hoja y anotar. Juan Manuel, la lana y apagar. La señora Lila, hacer lo que tenía que hacer, su trabajo. Okay. Ya. Manejaban casi 9 plazas. O hasta más. Órale. Y en su momento, cuando doña Lila Cavazos toma las riendas de la Arena Coliseo, manejaba más plazas. Sí, sí, cuando estaba más. Aquí. Así es. Entonces, ¿por qué no? Pero bueno, son cosas diferentes. Son las necesidades diferentes. Yo llego el martes a entrenar, el jueves llega Marco Tulio, porque tenían que pasar por la gente. Por Torreón y por donde vivía el Halcón Soriano. Okay. Es donde inicia el puente para atravesar hacia Gómez Palacio. Ok. Tenía que pasar ahí. A fuerza por ahí. No hay otra.
No había de otra en aquellos entonces. Ahorita ya hay varias entradas. Okay. Pero entonces tenía que pasar y saludar, uh-huh, sea, al consuliano vulcanizadora, y aquí está la calle, el puente. No hay, okay, de otra. Cuando llegue la gente a ir a Gómez Palacio, entrando por la calle Ramos Arizpe hacia Gómez Palacio, la tiene que ver. No hay de otra. Okay. Ya llega el jueves Marco Tulio, yo ahí ¿sabe qué? La semana que entra ya usted está programado. Ahora. Aquí en Gómez Palacio. Y nos vamos a ir para que se lleve ropa. Ok. Dice, no, espérame, entonces me funcionó mi trabajo, funcionó las veladoras que puse. Y la dedicación y el respeto que le he tenido hasta ahora. ¿Cuánto tiempo había entrenado en ese entonces? Híjole, es que con el alcohol yo me fletaba. Yo era rata, okay, de gimnasio. Mañana, día, tarde, noche, madrugada. A la hora, todos los días. Todos los, okay, días podía entrenar. A todas horas entrenaba yo con el chaparrito. Había días en que me encerraba con él. Nos encerrábamos y a entrenar. En la mañana había un grupo de jóvenes olímpicos, después había un grupo de mujeres luchadoras, después había un grupo de pesistas, de sus puertotes, y después había un grupo de semiprofesionales, y después había un grupo de profesionales. De o esa sea, camada, ¿quién más sobresalió aparte de Blue Panther? Híjole. No, ¿verdad? No. O sea, fue antes, después, pero de ya esa después, camada. Sí, okay, después. De mi generación. Ya después de me voy a sentir muy soberbio, pero yo creo, y sin temor a equivocarme, y si es así, la gente que nos está viendo y que vaya a ver esto, uh-huh, si estoy mal, que me corrijan, ¿no? Que me corrijan y lo entiendo y lo voy a aceptar. Pero yo siento que fui de las últimas generaciones, o la última generación del halcón suriano. Okay. Puede ser que hay más jóvenes que están entrenando con el halcón, o que entrenaron con el halcón, pero ya el chaparrito ya no les ponía la misma atención, okay, que al grupo de nosotros. Ok. Que el grupo de nosotros. Ahorita se quedó una arena también, ¿no? La arena del Consuriano. ¿O es el gimnasio el Consuriano? Ha de ser el gimnasio. Ah, es el gimnasio. Donde está uno de sus hijos. De los más chicos, así es. De los más chicos. Sí, de los más chicos debe de estar impartiendo clases. Ok. Por eso la escuela del Consuriano sigue perdurando. Sí. Cambian muchos maestros, pues todos esos maestros de alguna u otra manera tomaron clases con gente que entrenó con el halcón. O sea, okay, que nomás va bajando la pirámide, ¿no? Okay. El halcón, y luego voy a acuerdo a la gente, pero va bajando la pirámide, y en esa pirámide vamos todos los que somos laguneros. Correcto. Los que somos laguneros. Pues entonces ya agarro, y a los 8 días yo me vengo a Monterrey. Okay. Y ya llego, me hospedo con la jefa, ya me estoy con la jefa, estamos hablando ya para esto, ya estamos hablando noviembre, y inicia algo de diciembre. Okay. Cuando inicia diciembre, las plazas empiezan a tener un poquito de frío, uh-huh, y se cierran. Así es. Se cierran y me dice, Guajardo, ¿sabe qué? Se va a tener que regresar, pero entrando el año hablamos. Ok. Hablamos. Ya, yo ya me regresé triunfante a la comarca, yo ya había estado aquí en México, digo, aquí Monterrey. En Monterrey, ya había entrenado con estrellas, estaban los Bengala, las Hombres de Plata, los Bengala los que venían de México, los Hombres de Plata, okay, estaba el Tejano, o sea, okay, gente de México, mm, venían aquí, yo ya entablaba pláticas con él, estaba Solar Junior, entonces yo ya empezaba a conocer aquí, mm-hmm, en Monterrey. Llega el mes de enero y me dice mi maestro, ¿sabes qué? Se va a ir a Ciudad Juárez. ¿Cómo que se voy a Ciudad Juárez? Va por jueves y domingo. Para esos años, Víctor Galaviz, que es el vikingo, el vikingo, hacía las contrataciones para apoyar o para mandarle gente a don Melchor Vaca, que era el, okay, promotor de Ciudad Juárez. Entonces yo me fui de la comarca a Ciudad Juárez. Okay. Yo iba por jueves y domingo. El jueves era la función para grabar, para que pasara el sábado y hacer la promoción para el domingo. Pues yo llegué, estuve trabajando ahí, y el lunes, que yo iba por mi dinero y por mi cheque y por mis boletos y por todo, me dice el señor Vaca, ¿sabe qué? No se vaya, quédese otra semana. Dije, no,
que yo no sé, hay que hablar con el señor Guajardo. Ahorita, ¿no? Hablo con el señor Guajardo. Oye, ¿sabes qué? Palabras más, palabras menos, me quedé otra semana. Órale, sí, te lo dejo otra semana. Me quedé otra, ¿sabes qué? Ya hablé, ya, se quedó otra semana. Jueves y domingo. Sin contrato ustedes respetaban a Guajardo. ¿Sí? No había contrato, no había nada. No. En la lucha libre, Robertito, valía más la palabra que un papel. Qué bueno que lo dice, valía. Sí, valía más. Uh-huh. Una palabra que un papel. En la actualidad las leyes han cambiado. Bastante. Hay que respetar. Porque hay gente todavía en provincia que dice, mi palabra vale más. Así es, sí. Es más fácil en provincia que... Pero así son las cosas, sí. Correcto. Sí, no nos vamos. Yo me quedé una semana más. Ya estamos hablando de 15 días. Así es. Termina la función del domingo, me voy el lunes. Otra vez, ¿sabes qué? Que necesito que te quedes. No sé, ¿para qué hablar? Yo le hablo ahorita. Y le hablo a Guajardo. ¿Sabes qué? Que va. Que te quedas otra vez. Bueno, me lo pasaba, ¿no, señor Guajardo? Sí, se quedó otra semana. Ya. Pero estamos hablando ya por la tercera semana. Entonces, ya en la tercera semana, estamos casi a fines de enero, uh-huh, principios de febrero. Entonces, ya el domingo, que ya es de la tercera semana, hacemos una colecta. Ok. Ahí a nivel para la Cruz Roja y todo. Entonces yo subí con mi bote a andar boteando en el José Santos Neri. Uh-huh. Subí y bajaba y juntamos una buena cantidad de dinero, bastante. Y el lunes que vamos para que se entregara todo, porque teníamos que entregar al señor Vaca, el señor Vaca era el jefe. Pero el jefe, entregarle a él y él que se lo diera a Cruz Roja, que era la que... A quien tenía que ser, sí. Hasta ahí. Llegó el momento en que me dice, ¿sabes qué? Te va a quedar otra semana. Le dije, no, ya no puedo. ¿Cómo no? Hablé con Guajardo. Uh-huh. Me dice, Guajardo, ¿sabes qué? Ya no te vas a quedar. Ya nomás esta semana y te regresas. Pase lo que pase, ya no se queda usted. Okay. ¿Cómo? Ya no se queda. Porque ya el jueves, eso ya fue un lunes. Okay. De la tercera semana. El lunes que voy, que agarramos el boteo y que agarramos, que lo dejamos ahí... El lunes que vamos, ¿sabes qué? Ya no se queda. Ya regrésese, porque ya el jueves, estamos hablando de la primera semana, uh-huh, de febrero. Ya el jueves, actividad. Yo ya estaba programado en Gómez Palacio, Durango. Ok, ya había regresado para acá. Sí, ya venía, yo venía de regreso. Traía un costal de ilusiones y tantas cosas en mi mochila, en mi petaca. Compré una Samsonite, la primer petaca, uh-huh, Samsonite, que me costó no sé cuánto, pero está un poquito feita. Agarré, la limpié y le eché spray, la pinté de color rojo y todo. No, yo venía contento. A mi hermana le compré un radio, no sé, de como de 10 pesos, 5 pesos, esos de transistor, de ese tamaño. Ahí lo tiene todavía mi hermana. Yo venía a mi maestro, le compré en una tienda de mucho prestigio en esos momentos ahí en Ciudad Juárez, no sé si existan todavía, las tiendas de Sinfín, Más, y todas esas tiendas que, okay, estaban Benavides, era donde íbamos todos a comprar las cosas. Le traje un estuche de unas lociones Olpar. Okay. Olpar, que era la loción para las axilas, bueno, era el desodorante, era para la barba. Sí, el paquete, ¿no? Exactamente, un paquetito. Su crema y todo, ¿no? Bien ilusionado. Ya llegué el mismo lunes en la noche, uh-huh, porque yo salgo de Juárez terminando con el señor Vaca, agarro y en la noche vámonos. Todo, sí, claro, toda la tarde, noche, me viene el camión. Sí, pues son, si ahorita eran son como 20 horas, y tantos, ¿cuántas horas son de Juárez para acá? Eran 12 horas. Entonces yo salí de Juárez y llegué a Torreón, a Gómez, uh-huh, a medianoche. Y al día siguiente, ahora de repartirles y a ver a mi maestro, está platicando. Y ya el jueves, que ya tenía que trabajar en Gómez Palacio, yo ya me endosaba para venirme a Monterrey. Okay. Otra vez. Y ya me quedé. Ya no regresé a la comarca. Ya no regresó. Ya no regresé. Yo ya me quedé aquí. Y entonces pasó febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. En estos meses,
Yo aquí en Monterrey fui mesero. Ok. También le pegué la mesereada ahí con el pony. Okay. Sí, le pegué la mesereada. En ese lapso, yo le dije al señor Guajardo, oiga, señor, ¿sabe qué? Quería ver si hay oportunidad de ir a México. Ah, bueno. No me dijo sí y no me dijo no. Yo se lo dije un día que estábamos, él ya no lo recuerdo, en el Hotel del Norte, que era donde llegaban las estrellas, sí, y ahí sí, nos hospedaban sí. A todos, ahí se hospedaban las estrellas. La gente que conoce Monterrey sabe dónde está, y la gente de Monterrey sabe dónde está. Ahí estaba ese hotel, y ahí yo lo agarré solito, estábamos solitos, y ya le dije esto, porque yo quería ir a México, que había por nombre. Nunca me dijo sí, nunca me dijo no. Escuchó. Sí. Y pasó el tiempo. Yo vivía con el pony, bueno, en la casa del pony, con la jefa, María Luisa, con Rafa, con toda la banda de ahí, de la mansión de la locura. Pasé el tiempo, pasó mayo, junio, julio, y no me decía nada. Dije, no, pues no sé qué vaya a pasar. Pero yo seguí entrenando con él, en un gimnasio que está por estos rumbos, acá, hacia Padre Mier, se llamaba el Villarreal. Gimnasio Villarreal, okay. Era de lucha y era de uno del fuerte. Había un cuartito que tenía una lona de esponja de este tamaño. Ahí entrenaba Guajardo, okay. Y ahí entrenaba Mendoza. Okay. Yo iba por Mendoza al hotel y nos íbamos a entrenar, y por Guajardo, aquí, así. Nos cansábamos horrible, era una cansancio porque era mucho, pero bueno. La gente que lo ha entrenado, sí. va a saber que ay, es que había mucha esponja y todo, era para agarrar condición. Pues total que llega el mes de septiembre, los días no los recuerdo, pero me dice Guajardo, ¿sabe qué, Ñero? Vaya a su casa, traiga su ropa porque se va a México. Se va a México. Usted debuta el día 16 de septiembre. Estamos hablando después del 10, tal vez hasta después del 10, 12, 13, porque yo lo recuerdo todavía. Marco Tulio me lleva de Monterrey a Torreón. Uh-huh. No luché, pero me llevó en la camioneta. Le avisé a mis hermanas, a mis hermanos, que ya me iba. Okay. Regreso y de aquí, Monterrey, me voy a México. Okay. Yo ya llego a México. El sábado, en la mañana, buena hora, y me voy a la calle de Aldaco, que era donde vivían, era el barrio de los luchadores. Okay. Aldaco y Mesones, donde estaba el gimnasio romano, y donde está el metro Salto del Agua, y a un ladito está uno de los gimnasios de box, de lucha. ¿Cómo se llama? Me va el nombre de momento, pero es de los más conocidos ahí. Y ahí llego yo, Aldaco. Para eso yo ya conocía aquí en Monterrey a los Bengalas, Solaras, Solar Primero, Solar Segundo, a Blackman, a muchos compañeros. Sí, pues todos bajaban aquí también aquí, a trabajar. Y ya llegué ahí, ya llegué y me hospedé. Hay cosas muy chuscas que tal vez se van a hacer más largas. Y ahí llego yo, y de alguna u otra manera yo llego a Promociones Mora, artículo 123. Ok, Promociones Mora. Al círculo 123. Ya llegué, y yo llegaba y volteaba, ¿por dónde es? Porque yo agarraba la calle de artículo, pero nomás llegaba hasta Valderas, yo caminando, pues, okay. Paisanito, hasta la fecha. veía la Torre Latino y veía, espérame, yo aquí, ¿qué pasa? ¿Qué pedo? ¿Qué onda? Pues total que ya llego y que me topo al psicodélico en la puerta. Me animé a brincar esa calle porque ya para mí ya estaba lejos. Ajá. No, sin conocer nada. Pues ya me dijo, ¿qué? Y viene y digo, sí, vengo a trabajar. Ah, ok, vente. Y él me llevó y me presentó con Lagarde. Ok, Carlos Lagarde. Y ya me dijo, ¿sabes qué, Lagarde? Ya llegó el muchacho de Monterrey que viene de aquí. Sí. Entonces me dijo, espérese, con palabras que él ocupaba. Él fue siempre así. Él ocupaba, y entonces me dice, ¿sabes qué? Espéreme tantito, déjeme decirle al señor Flores. Ya, me esperé unos minutos y me pasan con el señor Flores. ¿Sabe qué? Pásele, señor Flores, este es el joven que está mandando Guajardo. Ya llegué yo. Porque junto conmigo, en ese mismo día, tenía que haber llegado Alex Cortés, un luchador de Guadalajara. El hippie, okay. Cortés, él llegó allá como el norteño,
Él debuta en la arena, afición de Pachuca, y yo debuto el día 16, domingo, en Jalapa, Veracruz, bajo el mandato de Heracles Fernelli. Ok. Entonces, ya llego yo, me presento con el señor Flores, oiga, me han dicho que sí, me quiero quedar, a ver si hay oportunidad, ok, está bueno, pero ya le avisaron que el domingo va usted a Jalapa. Jalapa. Entonces, sí, señor, usted ya sabe cómo hice, ¿no? Pues ahorita yo busco, yo indago, ¿no? Pues cómo, ¿no? Y ya, indagué como pude, y me voy a Jalapa, sin conocer, me voy a Jalapa, vámonos. Y regreso de Jalapa en la madrugada, pero ¿cómo son las cosas? En Jalapa me encuentro a Ráfaga Moreno. Ok, se lo vuelve a topar allá. Okay. El que me había llevado con la casa. Cuando venimos de Jalapa a México, llegamos a La Tapo. Y de ahí yo tenía que agarrar mi metro al Salto del Agua. Porque yo vivía en Aldaco y Mesones. Pero él no tenía dónde llegar. Y lo recibe. Yo lo recibí en donde vivía. Pagué su estancia del día. Porque éramos 8 los que vivíamos en un cuarto. ¿8 en un cuarto? Eran 4 literas. Ok. Con la jefa Alicia. Aldaco 16. Y había otro cuarto que era el VIP, nomás había 3. ¿Literas? No, 3 camas. Ah, 3 camas, ok. Otra acá y otra acá, sí. Pero nosotros éramos 8. Ok. Y ahí nos hacíamos garras con las literas. Ya llegó, se quedó ahí Mario Moreno, se llama Ráfaga Moreno. El día siguiente agarró, se fue a Cuernavaca. Y así es como yo llego a México. Okay. Yo debuto 16 de septiembre del año 79 en Jalapa, Veracruz. Okay. Bajo la promoción de don Heracles Fernelli. Okay. Entonces ahí ya llega a México. Ahí llego yo a México. De todas formas, era todavía circuito independiente. Sí, eran los independientes, era el famoso Toreo de Cuatro Caminos. Era el monstruo del Toreo de Cuatro Caminos. ¿Cómo pisa el toreo? O sea, ¿viene el proceso de esa parte? Ese es otro proceso. Teníamos que picar piedra para llegar al toreo. Y ya cuando nos invitaban a la antesala del toreo, que era Cuautitlán Izcalli. Cuautitlán era antesala del toreo. Era, yo acabo de ir y yo... Así se llamaba, la antesala del toreo. Okay. Bajo la promoción de El Papucho. El Papucho era... Héctor Valero Meré. Ok. Que era el director de la revista Halcón Solo Lucha Libre. Sí, y sí, había claro. Había otro que se llamaba Combates de Lucha Libre. Ok. El dueño de ellos era Anuar Macís. Ahora que acabo de ir a Cuautitlán, Tinieblas me dijo. Me tocó ir en el camino junto con Tinieblas, señor. Y me iba diciendo, no, hace mucho que no venía para acá. Esta es muy buena plaza. Fue lo primero que me dijo. Está muy abandonada. Qué bueno que ahora fuimos con Nación Lucha Libre. Qué bueno que ahora venimos para acá. Ese día no estaba el patrón Alberto del Río y como 2-3 días después hablo con él. ¿Cómo les fue? No, todo bien, estamos platicando. Tinieblas me dijo que es muy buena plaza. Me dijo, mi papá dice lo mismo, el señor Dos Caras. Tiene razón, sí, era la es antesala. Muy buena plaza. Ahí me topé a Aníbal Junior y me dijo lo mismo. Y ahorita usted me lo está... En menos de un mes, 4 personas me han dicho que sí, era muy buena plaza. Era la antesala del toreo. Ya cuando estábamos programados o íbamos a trabajar a Cuautitlán Izcalli, ya era porque ya nos habían echado el ojo los jefes, que era el señor Maínez, don Carlos Maínez, el señor Francisco Flores. Ok. Ya nos había, Héctor que Valero, eran grandes nombres de la lucha. Héctor Valero, don Héctor Valero ya nos había echado el ojo. Y había una serie de reporteros, un grupo de reporteros, visores como Nicanor Aguirre, no sé si por acá lo conozcan, Julio Aguirre, gente que es de por estos rumbos, que tenía visión de lo que se hacía en la lucha libre. Y pues son cosas muy, muy bonitas, pero era la antesala del toreo. Ya estamos casi. Lo que era la antesala del toreo y la Arena Pachuca. La Arena Pachuca. La afición. Esa todavía existe, la Arena Afición Pachuca sigue existiendo. Era conocedora. Ya cuando empezaba uno, aunque sea en la primera o a limpiar las butacas de la Arena Afición de Pachuca, era porque ya le habían echado el ojo. En Cuautitlán, igual. Ya cuando empezaba uno a estar en Cuautitlán,
los martes, es porque sabes que ya te echaron el, pero no aflojes, o sea, no, al contrario, aprieta. Claro. Aprieta. Claro. ¿Sí? Bueno, ¿qué le parece? Si ahorita, usted lo dijo, estamos en día domingo, 27. Estamos domingo 27, dejamos esta primera parte de la entrevista y la otra semana nos tenemos que ver, nos vamos a volver a ver aquí porque usted viene a la Arena Coliseo de Monterrey. Es esto sale el miércoles, esto sale el miércoles 29-30, esto lo vamos a publicar el día 30 de octubre. Para la gente que nos está escuchando, hoy Blue Panther tiene una función en la terraza Elmes, el aniversario de la empresa Regiomontana Lucha Libre, con el señor Miguel Cerón, que para mí es la empresa más constante de lucha libre en Monterrey. Es el único, porque ni Caos, ni Pro Wrestling México, ni Lucha Time, ni Cadena, que son los que más escándalo y grilla hacemos, ninguno hace tantas funciones al año como Miguel Cerón y la empresa Regiomontana de Lucha Libre. Él, si son 54 semanas, mínimo va a tener 40 funciones al año. 40 funciones al año. Entonces, vamos a dejar esta primera parte. Y la próxima semana platicamos del toreo hasta el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y si no me equivoco, un pequeño tiempo en AAA, ¿no? Un pequeño tiempo en AAA, una pequeña revolución que... con Promel, con Promo Azteca. Ah, claro, la de Promo Azteca. Entonces, hay mucho que cortar, hay mucho que informar, porque cada quien habla como le fue en la feria. Cada quien tiene visiones diferentes, claro, de lo que ha hecho dentro del deporte espectáculo de la lucha libre. Pero resumir 40 años en una hora es imposible. 41. Ah, 41. No, bueno, 40 y meses. 40 y meses, sí, es sí, imposible. Sí. Entonces, maestro Lagunero, sí. Blue Panther, la próxima semana invite a la gente para que vayan el domingo a la Coliseo. Domingo 3 es Leyendas y Amazonas. Leyendas y Amazonas. Exactamente, viene Atlantis, Blue Panther, no, es el último. El villano, Fuerza Guerrera, El Difunto, sí. Silver Star. Y si no estoy, son como 12 o 14, sí, Amazonas. Viene Dalí, y claro, viene, o sea, Zanelli, Flamer. ¿Quién más viene? Consejo, Marcela. Todo el Consejo Mundial. Todo el Consejo Mundial, todas las Amazonas del Consejo Mundial. Aquí vamos a estar viendo el domingo 3. Ahorita vámonos a la terraza. Perfecto. Es la parte 1 con el maestro Lagunero, Blue Panther.